Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 18 de enero. Estas son las noticias de hoy. Con una ofrenda floral, el Círculo de Periodistas de Valledupar, acompañado de sus familiares, recordaron la memoria de la periodista Rosa Rosado, quien falleció en un accidente de tránsito hoy hace un año en carreteras del departamento del Cesar. Es de recordar que en este mismo siniestro vial también perdió la vida el productor audiovisual Jairo Bolívar Araújo Carrillo. Hoy acompañamos a la familia en una muestra de solidaridad absoluta, ya que todos sentimos la partida de estos dos grandes amigos del periodismo de Valledupar. Rosa Rosado no solamente fue mi tía, sino que llega a ser una persona que marca en la vida. Se recuerda con cariño, se recuerda con ejemplo, se recuerda con tristeza. Yo creo que sí, todos conocen lo que fue Rosa y lo van a ver a través de un libro hermoso que de pronto que sus amigos le hicimos y que va a servir para que las nuevas generaciones sepan quién era Rosa Rosado. Creo que en Caracol le van a hacer algo hoy por televisión. Me dijo la hermana que trabaja en Bogotá. La mamá no pudo venir porque está bastante enferma. Familia que perdió todo tras un incendio en el barrio 7 de agosto de Valledupar le pide ayuda a la comunidad. Yo soy madre cabeza de hogar, tuvo un incendio donde yo laboro mis muebles, yo soy tapicera de profesión, me llamo Mariela Vides, tengo años de estar laborando en esto y ahorita me siento en una situación un poco bochornosa de dirigirme a ustedes para ver quién me puede ayudar. Quedé manos abajo, perdí mis herramientas de trabajo y los muebles, materia, lo que es la materia prima, tela, espuma que tenía de muebles que todavía no había entregado porque las personas están viajando. Mi número de teléfono, el que quiera ayudarme, mi número de teléfono es 304-670-2675. De antemano le doy muchas gracias a que pueda ayudarme con lo que puedan. La Administración Municipal de Valledupar escuchó las denuncias de los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad y se comprometió a garantizarles seguridad. Aquí tuvimos el acompañamiento de toda la institucionalidad, de la fuerza pública. Le estamos solicitando al sector comercio robustecer la red de cooperantes. Le solicitamos al coronel Chamorro, comandante de estación del departamento del Cesar, establecer una persona con todo el conocimiento, con toda la experticia en materia de antiextorsión para que esté a disposición de los comerciantes. Vamos a tener también a traer un CAI móvil que va a estar sobre el sector comercio para generar mayor seguridad y mejorar la percepción de seguridad. Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Iván Ibarra Castro, responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. Los hechos se habrían registrado el 14 de junio del año 2023 en el sector Altos de Pimienta de Valledupar, cuando presuntamente amenazó de muerte a su compañera sentimental, quien se encontraba en estado de embarazo. Este 27 de enero será presentado en la capital del país el libro Memorias del Olvido, la historia del periodista Guzmán Quintero, de autoría de Hamilton Fuentes. Una investigación de más de 10 años que revela detalles del por qué el crimen del periodista fue declarado por la Fiscalía General de la Nación como de lesa humanidad. Un libro que propone una reflexión sobre esas verdades que de alguna u otra manera han sido tergiversadas y han sido de alguna forma manipuladas y ocultadas en el hecho de las verdades oficiales. Es la reflexión que propone el libro Memoria del Olvido, la historia del periodista Guzmán Quintero Torres. La Fuerza Aeroespacial Colombiana invita a todos los jóvenes entre los 18 y 23 años que aún no han solucionado su situación militar a incorporarse como soldados de aviación. Les recuerdo, martes 23 de enero, 7 de la mañana en la estación de bomberos de Valledupar. Inscripciones a nuestra línea WhatsApp 317-363-7220. Los esperamos.